hablar, cómo salir de esas situaciones cuando hay varios. Imagínate, por ejemplo, que de repente haga lo más fuerte que puedas un coaching. Sí, ahora, ¿qué vamos a comprender aquí? Cuando estás aquí en Makouchi, mira, el brazo. Sí, sí, ¿qué te parece? Estoy en una cuestión expuesta y que no puedo parecer nada. Pero en este sentido, sin que perciba, me voy yo. Ese es el punto. Porque una vez que estás aquí, eso yo utilizaré. Sí, sí. Entonces, mira. Se haga en suki, por ejemplo, con esto, ¿no? Por aquí, por ejemplo, ¿ves? La idea de estar siempre en una posición donde voy a utilizar el álbum para él. Pero lo más importante de los detalles lo hemos visto que es. La primera cosa que iban a hacer era esto para aquí venir el cuello. Entonces, antes, cuando este venía y aprisionaba la mano, mi obligación era meter la cabeza aquí. Porque él no tenía dónde meter el garrote. ¿Percibe? Pero lo que pasa con eso, cuando meto aquí, ya estoy saliendo con la parte de Muriato. Y ahí transfiero para el dedo. O sea, me pongo protegiendo del otro. Porque no sé si el otro me pegará un tiro o si es un navajazo. Pero la primera cosa es proteger la cabeza. Estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Pero si cogemos este brazo y ponemos al suelo, estamos hablando de aquí, aquí, por ejemplo. Ya lo tenemos. Pero lo que pasa es, el brazo está ahí, aquí. Pruébalo. Intenta hacerlo con Oscar. Él te hace una Q, por ejemplo. Pero así, él llevará. Tiene que estar con la mano. Esto, así es. Ahora, aquí. Tienes que coger con la otra mano. Aquí, sí. Ahí. Y ahora aquí. Con esta. Ahí. Ajá. Ahí. Está al suelo. Y ahí está. Muy bien. Okay. Ese fuerza es aquí. 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 ¿Qué? Por la propia mecánica. Que no hay posibilidad de volver ni de girar porque va contra la propia luxación. Pero imagínate que si estás en este, por ejemplo. Te pongo aquí así. Significa que aquí no te moverás. Pero la otra mano no puede estar aquí. Entonces, si esta mano aquí viene en este sentido y esta aquí, el propio aquí, ya no te mueves más. ¿Pregunta japonés? La observación era de la mitología, ¿no? De las colocaciones y aplicar la extinción, el drenaje de la energía mismo con el propio ambiente. Imagínate que estoy de repente aquí en otro lado, ¿no? Solo me están persiguiendo dentro de casa. Por aquí. Y él intenta tocarme, por ejemplo, aquí. El propio hecho del sofá estar aquí, ya he cumplido un poco la vida. ¿Puedes movernos? El problema es aquí. Venga a ver, japonés. Que el hará está aquí, pero el brazo está para acá. Lo mismo si estás aquí. Por ejemplo, me pegas un puñetazo. Imagínate que estamos aquí. Pero este es el peligro, ¿eh? ¿Eh?
sea, aquí viene esta mano, aquí. Aunque estés donde estés, este brazo... ¿Por qué él no puede venir? Lo mismo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Apresionándose. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué podemos hablar más de Kankyo Jutsu, por ejemplo? Si estoy aquí, él viene a cogerme por detrás. No, como si fuera más. El simple hecho de estar aquí. El muñeco, ¿verdad? Entonces, mira una cosa aquí, el pie. O sea, en este ángulo, ya está. Pero el peligro es esto, siempre. El muriaku, sobre todo en esta posición, cómo ha ido el aprisionamiento y el giro. Es que la verdad, por ejemplo, aquel que te expliqué otro día, si estamos aquí y estamos aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, lo sé. ¿Estamos? ¿Qué es el mismo que? Uragote. Haishidos con el. O sea, haga aquí. Se coge aquí. Uragote, mano. Uragote. Y ahí. Aquí. Y aquí. Cuidado, Oscar. Ahí, ya lo tengo. ¿Ok? Preguntas más. Haishidos. Tradicionalmente, si dos eran en reuniones, se utilizaba trampas. Muriaku, sobre todo en reuniones. Hashidosh. Cuando tenían, por ejemplo, que retener a alguien y sacarlo de un sitio. Por ejemplo, estás tú aquí, ¿no? Hashidosh. Y entonces, yo soy la espalda y me dan el orden que tengo que sacarle del ambiente. Hashidosh. La primera cosa que tengo que vigilar es la mano. Porque si aquí existe una arma, eso sí tengo que vigilar. Entonces él está en esta postura. Está aquí. Entonces con mucha educación le decimos, levántate. Esto. Y ahí, por aquí. Para que él no pueda reaccionar. En este ángulo suelto un dedo. Y el otro. Y ahí. Subo. Y está aquí. Ahí. Hashidosh. Un guardaespalda entonces lo lleva para afuera. Hashidosh. Pero tiene que inmovilizar y no permitir que él reaccione en un ambiente y que genere una circunstancia. Dígame, ¿qué más? Percibe cómo es complicado. Hashidosh. Lo mismo si está en una mesa, siempre. Hashidosh. Entonces cuando la gente estaba con la mano encima de la mesa y les utilizaba el muriaku por eso. Hashidosh. Escucha un poquito, Hashidosh. Entonces, el punto principal a veces para aprisionar en situaciones de kankyo, de uchino o biko, dentro de casa, ambientes de tipo con mesas, con entornos, es siempre muriaku a nivel de aprisionamiento. Lo mejor es. Porque él no puede reaccionar y tú puedes mover. Hashidosh. Si estoy, vamos a decir, aquí, ¿no? No sé si estoy sentado. Haishidosh. Y por un momento, vienes tú y me amenazas. Haishidosh. ¿De alguna forma en particular? Sí, estás hablando conmigo, ¿no? Me amenazas, eso. El hecho de hacer esto, estando aquí, ya no te da la oportunidad. Porque aquí, oreja, aunque esté en esta situación, pero el complicado es cuando intenta coger la mano para acuchillarme. Ahí, aquí, ¿no? Entonces, de aquí que se entra. Porque aquí se hago. Cuanto más aquí, más dolor. Sí, sí, eso. ¿Ok? Sí, aquí. ¿Puedes moverlo?
nada, nada. Pero ahora yo, sí, sí, porque sí, estás aquí, entonces en este ángulo voy a meter uno aquí. ¿La otra mano puedes? Sí, podría entrar. Imagínate que viene la otra mano. Ese es el punto. Ahora la metemos. Si aquí estamos o aquí estamos. Aquí. Ya no puedes mover. ¿Nada? Nada, imposible. Sí. Okay. Si está aquí. Uno. Dos. O sea. ¿Puedes mover japonés? Oscar, ¿puedes? ¿No? ¿Nada? Ah, muy bien. Ahora, tenemos el sofá. Entonces, cuando empujo, deja japonés en el sofá. O sea, estamos aquí. Hai. Hashidos. ¿Qué te parece eso? Hashidos, muy duro, Hashidos. Hai. ¿Qué te parece japonés? Estoy aprisionado, Hashidos. No, es muy interesante. O sea, estamos utilizando el ambiente. Hashidos. Pero fue la misma idea, por eso el muriaco. Hashidos. O sea, él no puede mover. Entonces, se vas a tocarme, por ejemplo, en el pecho. Ah, no, vas a tocar nada. ¿Ya? O sea, en este ángulo, que estoy aquí, él me da un puñetazo en la cara. Ve, si estamos en este ángulo aquí, ¿qué pasa? Él me tiene que girar. Ahora, si estoy aquí, será un poco más difícil. Hashidosh. ¿Ok? Hashidosh.